Estamos acá con Fran de Cruzando el Charco, uno de los artistas del día 1 de Rock en Varadero. ¿Cómo se prepara Cruzando el Charco para venir acá? ¿Cómo estás? ¿Todo tranquilo? Todo bien, recién llegamos hace 10 minutitos y creo que en 10 minutitos subimos a tocar. Así que contentos, preparados, ya pasamos bien la lista del show. Así que se supone que bien pulidos. Te veo tranquilo, sí, no mucha ansiedad. No, tranquilo, está bueno venir acá, volver a encontrarse con un montón de amigos. Ya es el tercera edición consecutiva que tocamos en el Varadero, así que siempre está bueno cruzándonos con un montón de bandas amigas, otras que no, y está buenísimo. Te volvés a encontrar con viejos amigos, así que súper relajado. ¿Y viste como una evolución en el festival a lo largo de estos 3 años? Sí, ni hablar. De hecho, yo la primera vez que toqué había solo un escenario. Ahora hay 2 o 3, todavía no salí, pero después hubo 2, ahora hay 3, así que me parece que cada vez está creciendo más. Bueno, la cantidad de público es enorme, a medida que va cayendo la noche va cayendo más gente. Y la verdad que sí, la organización siempre bien, así que está muy bien. Bien, un tic a la organización. Un tic, mirá acá, la gente filmando, espectacular, papá. Estamos de lujo. ¿Cómo viene Cruzando el Charco con la nueva música? Estamos ahí, la semana pasada terminamos de grabar el nuevo disco, así que estimamos que para mediados de mayo va a salir a la calle el nuevo material, que todavía estamos a punto de definir el título que va a llevar, y lo vamos a presentar como siempre en la Ciudad de La Plata en el mes de junio, así que estén atentos, en junio se presenta el nuevo disco de Cruzando el Charco y ahí arranca la gira nacional por todo el país. Para todos lados, para todo el mundo, Cruzando el Charco. Cruzando el Charco para todos, así es. Muy bien, muchas gracias y esperamos que la rompan toda, véanlo por el streaming en vivo. Vale, gracias a vos y a toda la gente que está del otro lado. Se viene Cruzando el Charco para todos.